Hola a todos, bienvenidos una semana más a Conecta con la Provincia. Hoy nos hemos trasladado hasta Magallón, en la comarca de Campo de Borja, una tierra que destaca por su excelente producción vinícola y de aceite, pero que además cuenta con un excelente patrimonio artístico que les invitamos a descubrir con nosotros. A la entrada del casco urbano de la localidad se encuentran los restos de la iglesia de Santa María de Huerta, uno de los mejores ejemplos de arquitectura mudéjar aquí, en la comarca Campo de Borja, y hoy reconvertido en Auditorio Ramón Salvador. Junto a ella, la Casa de Cultura, dedicada a Fernando Lázaro Carreter, figura que durante toda su vida mantuvo una estrecha relación con el municipio. De hecho, sus cenizas descansan aquí, en el cementerio municipal. La iglesia de Santa María de Huerta, perteneciente al antiguo convento de dominicos, mantiene todo su encanto a pesar de que solo se conserva parte de sus restos. Su ábside mudéjar, de siete lados, refleja la riqueza de esta construcción que se levantó en época medieval. Fue precisamente en el medievo cuando Magallón, situado a escasos 60 kilómetros de la capital aragonesa, vivió uno de sus momentos de máximo esplendor. Las distintas culturas que han habitado el municipio a lo largo de su rica historia han dejado su huella en las calles de esta localidad del Campo de Borja. El proceso histórico de la villa de Magallón, de la fundación de la villa, es un crisol de culturas que vinieron a nuestro pueblo y se fueron asentando. Estuvieron los árabes, los judíos, los romanos, y finalmente en el periodo de la Reconquista estuvieron los castellanos y los aragoneses, que digamos fueron los que fundaron el Magallón moderno, el Magallón actual. La actual villa de Magallón, que cuenta con una población de alrededor de 1.300 habitantes, sorprende a todo aquel que la visita, y es que son más que numerosos los rincones que merece la pena visitar, tanto en su casco urbano como en sus alrededores. Dentro del conjunto arquitectónico del municipio, pues, por ejemplo, esta plaza es una plaza que tiene cierto valor arquitectónico. Tenemos la ermita de Nuestra Señora del Rosario, tenemos el ayuntamiento, que es de estilo renacentista aragonés, que lo restauramos hace 4 años para que fuera la sede y la casa de todos los magalloneros. Tenemos también la iglesia parroquial de San Lorenzo, que digamos culmina digamos la estampa típica magallonera.
la iglesia dedicada a San Lorenzo se emplaza en un lugar especialmente significativo, el solar donde se asentaba el primitivo castillo o fortaleza de la villa. De él solo queda la torre del homenaje, que hoy se ha fundido con la iglesia para convertirse en su torre campanario. En su interior, el templo alberga varios retablos de gran valor, obra del pintor Vicente Verdusán. Uno de ellos está dedicado a San Sebastián, patrón de la localidad. Y frente al templo, una escultura que no puede pasar desapercibida, tanto por la originalidad de su forma como por el motivo de su construcción. Se trata de un bolígrafo dardo que alude a la conocida obra El dardo en la palabra de Fernando Lázaro Carreter. Tal es la vinculación que guardaba el lingüista con esta localidad, que dedicó su primera publicación al estudio del habla de Magallón. Pero este no es el único homenaje que los magalloneros han hecho a su vecino más ilustre. También contamos con la Casa de Cultura Fernando Lázaro Carreter, que es el antiguo convento de los dominicos cuando estuvieron instalados aquí en Magallón, que a principios de la década de los años 80 la corporación municipal de entonces decidió restaurarla y darle un uso cultural y que fuera la casa de la cultura de esta villa. Además de la Casa de Cultura, los vecinos de Magallón disfrutan de un amplio abanico de servicios, desde escuela infantil y comedor hasta polideportivo y piscinas, pasando por el hogar del jubilado o residencia de ancianos. Y es que el objetivo del ayuntamiento es que los habitantes vivan con toda comodidad y que además puedan disfrutar al máximo de su tiempo libre. La localidad cuenta con asociaciones que ayudan a dinamizar la vida diaria de nuestro pueblo. Contamos con la Asociación de Mujeres, con la Asociación de Mayores, con la Agrupación Deportiva Magallón, contamos con la Asociación de Amigos de la Cultura, contamos también con el Club Patín. Aquí en Magallón hay gran tradición musical, tanto musical de banda, de coro, como de rondalla. Otro de los principales patrimonios de esta localidad son sus fiestas. Magallón cuenta con un amplio calendario festivo que se inicia el 20 de enero con San Sebastián, pero son los festejos de verano los más esperados, los primeros en celebrarse los de San Lorenzo, que este año serán del 8 de agosto al 11 de agosto, y luego sobre todo están nuestras fiestas grandes, las fiestas patronales y las fiestas grandes de Magallón, que son las fiestas en honor al Santo Cristo, las fiestas de la Cruz. Que las fiestas de la Cruz siempre comienzan el 13 de septiembre y finalizan, este año finalizarán el día 17. Pero además de disfrutar de su rico patrimonio y de sus hospitalarias gentes, todo el que visite Magallón no puede dejar de visitar algunas de las numerosas
numerosas bodegas que esconde la localidad. Y es que la industria agroalimentaria y concretamente la vinícola constituyen uno de los motores fundamentales de la economía del municipio. Supone mucho. Magallón siempre ha sido tradicionalmente una villa en la cual se han producido magníficos caldos y magníficos vinos, ¿no? Tenemos bodegas privadas que están haciendo muy bien las cosas y bodegas públicas como la cooperativa que también está haciendo muy bien las cosas. El sector agroalimentario, el del automóvil y el de servicios suponen para los magalloneros la principal fuente de trabajo. En este sentido, el ayuntamiento confía en los frutos que el proyecto de regadíos sociales va a dar a la localidad en los próximos años. A partir de finales de este año vamos a disponer de un proyecto que nos va a dotar a Magallón de 800 hectáreas de regadío intensivo. Nunca hasta ahora, desde que estuvieron los árabes al principio del asentamiento, se había llegado tan lejos en positivo, se había transformado tanto la agricultura y la ganadería de Magallón como ese proyecto de regadíos sociales. Y yo soy un convencido de que ese proyecto en el presente y en el futuro generará economía en nuestro pueblo. Arte y vino se unen a la perfección en esta antigua villa situada al noroeste de la provincia de Zaragoza. Esta misma villa a la que Lázaro Carreter regresó para quedarse. Ahora toca hacer una pausa en nuestro recorrido por Magallón para conocer las últimas noticias que han tenido lugar en la provincia. A la vuelta visitaremos una de las bodegas de la localidad. La Diputación Provincial de Zaragoza destinará casi 3 millones de euros a iniciativas relacionadas con el fomento y la creación de empleo. El Pleno de la institución provincial ha aprobado una modificación presupuestaria de 6 millones, de los que la mitad irán destinados a un nuevo plan de apoyo para el desarrollo industrial, a la puesta en marcha del plan de fomento de polígonos industriales y a un fondo de apoyo a empresas y emprendedores de la provincia. Se destina prácticamente la mitad a cuestiones relacionadas con el empleo, un plan para empresarios y emprendedores en forma de microcréditos que se va a conveniar con el gobierno de Aragón a través de SODIAR, un plan también de apoyo a los ayuntamientos para la generación de actividad productiva, empleos, por otro importe de 1 millón de euros y también 700.000 euros para infraestructuras relacionadas con el empleo dentro de las propiedades municipales. Este fondo de apoyo a empresas y emprendedores estará dotado con 1 millón de euros y consistirá en la concesión de microcréditos
Sodear. Nosotros también lo haremos en condiciones muy parecidas, hasta 20-24 mil euros de cantidad máxima. Pueden estudiarse peculiaridades, será en los municipios de la provincia, excluido la ciudad de Zaragoza, y serán cuestiones que valorarán los servicios de Sodear y que después una comisión valoradora que formará parte de la empresa del gobierno de Aragón y la Diputación Provincial sean los que den el visto bueno para después que sean tramitados a través de una entidad financiera. El pleno de la DPZ ha aprobado también instar al gobierno de España a que acelere la tramitación y consigne recursos presupuestarios suficientes para que puedan iniciarse los desdoblamientos de la Nacional 2 entre Pina de Ebro y Fraga y de la Nacional 232 entre Mayén y Figueruelas y liberar permanentemente el peaje de la AP2 entre Alfajarín y Pina de Ebro. Avanzar en el papel de la mujer en el medio rural. Este es el objetivo del Consejo Sectorial de la Mujer que se ha puesto en marcha en la provincia de Zaragoza. El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis María Beamonte, ha presidido la constitución de este órgano que busca profundizar en las políticas de igualdad en el medio rural. Que tiene como misión pues, reflexionar, valorar y profundizar en el importante papel que debe tener la población en el medio rural y la importancia del papel de la mujer en el medio rural. Y a partir de ahí sacar conclusiones para que iniciativas concretas de la Diputación Provincial se pongan en marcha en el conjunto de la provincia. De eso se trata, ese fue el espíritu que en su día generó su constitución y bueno, entendíamos que mantenerlo era procedente. En él se debaten las carencias y los asuntos discriminatorios de la mujer, con especial atención al trabajo y a su capacidad emprendedora. Ha habido planes de igualdad que después cada municipio ha intentado focalizar en función de su realidad. También ha habido subvenciones para mujeres emprendedoras en el medio rural, ayudas que llegaban hasta los 3.500 euros por parte de la Diputación Provincial. En fin, ha habido diferentes medidas que han sido puestas en marcha y que han sido objeto precisamente de reflexión y de aportación por parte del Consejo y que después la Diputación Provincial las ha plasmado y que en algunos casos han tenido verdadero éxito. En este organismo están representados los ayuntamientos de la provincia, las asociaciones de mujeres, el conjunto de los grupos de la institución provincial y el Instituto Aragonés de la Mujer. La denominación de origen Campo de Borja avala la calidad.
calidad de los vinos que se elaboran en bodegas como esta, la Cooperativa del Santo Cristo de Magallón. También aquí se elabora un exquisito aceite, amparado por la denominación de origen Sierra del Moncayo. Aromático, sabroso y suave en el paladar. Así es el aceite de la denominación de origen Sierra del Moncayo, constituida en 2010 gracias al esfuerzo de entidades como el Ayuntamiento de Magallón y la Cooperativa del Santo Cristo. Los aceites que la cooperativa vende amparada por esta denominación se presentan bajo la marca Pago la Corona, un título que hace referencia a un espacio natural situado en el municipio de Magallón, de donde proceden precisamente la mayoría de los árboles seleccionados por los técnicos de la cooperativa para hacer un aceite de la máxima calidad. La variedad de Peltre típica de Aragón es la que predomina a la hora de elaborar este magnífico aceite. Su combinación con la variedad arbequina consigue a su vez un equilibrio perfecto. Pero no solo de aceite vive esta cooperativa, fundada en 1955 con un objetivo claro. La cooperativa se funda en los años 50, principios de los 50, como fruto o necesidad de los viticultores de la zona para poder elaborar sus uvas dentro de una bodega, dijéramos, más grande. Tradicionalmente se elaboraban los vinos en pequeñas bodegas que están alrededor de todos los pueblos que componen la cooperativa, pero bueno, surgió una crisis a finales o mediados del siglo XX, y entonces hizo que se tuvieran que organizar en cooperativas. La Cooperativa del Santo Cristo de Magallón forma parte de la denominación de origen Campo de Borja desde sus inicios, a comienzos de los años 80. La cooperativa recibe la uva procedente de los viñedos de los casi 400 socios de varios municipios de la comarca. Los viñedos se distribuyen desde el Moncayo hasta casi el Ebro y se extienden desde los 500 a los 700 metros de altitud en terrenos de diversas características. Son terrenos calizos y también arcillosos ferrosos. Tenemos una amplitud de suelos muy, muy grande, entonces la bodega tiene muchas hectáreas alrededor en las que se pueden tener este tipo de suelos. Esta diversidad de suelos y alturas confiere a los vinos que aquí se elaboran unas peculiaridades únicas. Buena parte de ellos están elaborados a partir de la variedad estrella de la denominación de origen Campo de Borja, la Garnacha, que se adapta a la perfección a este tipo de terrenos. Aproximadamente el 50% de su producción está o
es de garnacha, aunque también tenemos otras variedades como son el tempranillo, cabernet sauvignon, syrah, merlot, en variedades distintas, también mazuela y garnacha tintorera. Y en variedades blancas tenemos chardonnay y macabeo. Y es que la garnacha es la uva que históricamente se ha cultivado en esta zona. Ya desde época medieval, con los asentamientos del monasterio de Veruela, se cultivaba esta variedad y era la que mejor se adaptaba a las condiciones climáticas de la zona. Otro de los factores que influyen en el carácter especial de estos vinos es el clima, y es que la comarca del Campo de Borja es una zona de clima continental, con veranos secos e inviernos fríos, cuya característica más destacable es ese viento frío y seco llamado cierzo. Condiciona el clima y el cultivo de la variedad garnacha. La garnacha se adapta muy bien a ese tipo de viento y además hace que no tengamos enfermedades y que o que las enfermedades que se puedan tener sean de carácter no afecten demasiado a la calidad. Todas estas características dan como resultado unos vinos amables, sedosos en boca y muy frutales en nariz, cuya calidad y personalidad únicas han convertido a esta cooperativa en una de las bodegas más reconocidas tanto a nivel nacional como internacional. Exportamos a más de 60 países en todo el mundo y en nuestro principal mercado es el mercado inglés, pero también estamos creciendo mucho en mercados como Estados Unidos y China. Vinos con historia y tradición nacidos en el entorno incomparable que ofrece a los pies del Moncayo la localidad de Magallón. Y hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado con nuestro recorrido por Magallón. Conecta con la provincia, volverá la próxima semana.